Nothing prepares you for the amazing new Super Nintendo Entertainment System. You won't believe the power. You won't believe the control. You won't believe the jumps, the curves, or the feeling you get until you experience it for yourself. Phew! Whoa! That's fast! F-Zero for the ultimate G-Force only in the next generation from Nintendo. Now you're playing with superpower. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo en el canal, un vídeo, bueno, pues que tenía muchas ganas de hacer porque vamos a hablar de un juego de mi consola favorita y también uno de mis juegos favoritos, que ya os digo que tenía muchísimas ganas de echarle un ratejo y además, bueno, pues he podido pasármelo en una dificultad que la verdad es que pensaba que, bueno, no tenía yo muy claro que fuera capaz de hacerlo. Y para hablar de él un poquito, pues bueno, me he traído al amigo Matraco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Que creo que también, bueno, pues es un juego que a ti te gusta bastante, este que vamos a ver hoy. Muy buenas, Miguel. Pues la verdad que sí, joder, es uno de mis favoritos, sin ninguna duda. Y además a mí que no me gusta mucho la conducción de simulación, pues aquí es, vamos, esto es arcade puro. Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como veis, como habéis visto en el título del vídeo, los más avispados, vamos a hablar del F-Zero de Super Nintendo, un juegazo, creo yo. Y bueno, pues la idea, antes de meternos en harina, yo le pasé a Carlos una lista, luego la estuvimos modificando un poco con juegos que pensábamos, bueno, pues de carreras que hasta desde el principio de los tiempos, por así decirlo, hasta 1990, que es cuando sale el F-Zero, pues un poco cuáles son los juegos pues que más nos habían llamado la atención o que nos parece que marcaron un poco en su época, ¿no? En el momento. Entonces, si te parece, Carlos, vamos a hablar de estos siete jueguecitos antes de hablar de F-Zero, por poner un poco en contexto a la gente. Empezamos, sí, bueno, con este Pole Position de Namco, un juego que yo no sé si tú en su momento lo pudiste disfrutar. Sí, bueno, disfrutar no mucho, pero sí lo conocí, el recreativo, no habitual, pero sí en las vacaciones que estuve con mis padres. Uh-huh. Así que, claro, cuando era un auténtico enano. Y sí, bueno, disfrutarlo no mucho porque es muy difícil. Sí, más cuando eres tan pequeño. Pero sí que disfruté lo que es la máquina, porque además recuerdo que tenía volante. Y bueno, pues para la época pues era bastante flipante, ¿no? El hecho de que tiene relativa sensación de velocidad, que te chocabas, es bastante espectacular. Si no recuerdo mal, a ver en el vídeo, es que no estoy seguro, me suena que hasta salían de vez en cuando algunas chispas por ahí, ¿no? En el coche. Sí, cuando acelerabas, ¿no? Puede ser, ¿eh? No lo recuerdo si es en este o en el Pole Position 2, puede ser, ¿eh? No lo tengo claro, porque en el vídeo que estamos viendo aquí, vamos paseando a mi Daisy, sí, justo nos estrellamos ahí con la marcha en low todo el rato, entonces no estoy seguro si al poner la marcha más alta... O igual era aleatorio, pero bueno, si salían chispas, bueno, pues que sin más que le daba como un poco de que decía, ostras, que decía, guau, un Fórmula 1, tío, yo qué sé. Llama la atención, sí. Pero vamos, no lo que es disfrutar poco porque era muy difícil y no echaba yo mucho dinero ahí porque no me llegaba ni una vuelta, yo creo, no sé. Claro, esto, 1982 es un juego que pone un poco en el candelero, ¿no? Esa vista, había habido otros juegos con vista lateral, pero que pone un poco en el candelero pues esa vista, ese scroll rápido, ¿no? Estos años 1982 es posiblemente la primera vez que se veía esto con el coche así moviéndose tan rápido el scroll, y en ese sentido, como dice Carlos, era un juego muy impactante, muy difícil, con un control muy jodido, pero muy impactante, eso sí. Sí, no impactaba, impactaba, y lo que te digo, al final lo que hacías era ver jugar a gente más mayor. Sí, sí, eso, bueno, eso, no sé a ti, pero a mí también me pasaba mucho, para mí eso era un clásico en los recreativos. Sí, sí. Era, eso era una cosa, vamos, el hecho de, que también era una manera de aprender, ¿eh? Que tú te ponías ahí al lado y decías, bueno, a mí me gusta este juego, a ver cómo lo hace este tío,
y oye, mirabas ahí, aprendías un poco y luego te ponías tú y normalmente te mataban, pero oye, así ibas Sí, pero avanzando algo poco a habías poco. aprendido. Siempre se rascaba alguna cosilla. Siempre, siempre. Exactamente. Bueno, y el segundo juego es 1985 con Hang On. Este juego, bueno, quizá un poco mejorado el scrolling, desde luego con mucho más pilotos en pantalla, ¿no? Mucho más enfocado en quizá en el adelantamiento, ¿no? Se podría adelantar un poco mejor. Yo no sé si tú llegaste a pillar el arcade con la moto o no. No, no, este yo no lo conocí en su momento. Pero vamos, yo sé que de sobra que mucha gente que sí lo conoció, pues que es un clasicazo y que, pues eso, se nota ya que la sensación de velocidad es la leche. Y sobre todo el tema de eso, lo que dices de adelantar. Porque así como en el pole position era muy difícil, encima, no solo de complicado de espacio, sino que encima te mataban. Aquí ya no, aquí. Una de dos, o adelantas porque es relativamente fácil, o te caes y te vuelves a montar y no tardas mucho tiempo. Sí. Eso es. Ya digo, primera incursión de Sega, este pique que tenían siempre Sega y Namco, ¿no? Namco creaba una. O Sega creaba un avance tecnológico, en este caso el Super Scaler, el scroll este que no nace aquí, nace en el Space Harrier, pero, y bueno, pues Namco contraataca, en este caso es al revés, ¿no? Pole Position lo hace, Sega había hecho algo similar con un juego que se llamaba Turbo y tal, pero bueno. Tenían ese pique y en este juego pues un poco refinaba la idea. Ese mismo año pues bueno, tenemos lo que sería el juego, digamos, que quizá más famoso, que la gente más recuerda con este sistema, que es OutRun. Un juego mítico que seguro que viste en su momento. Sí, este sí lo vi, sí. Este estaba yo creo que en todas partes. Y aquí, eso sí, yo vi la versión pequeña, la de. Que era digamos, como una máquina normal, pero con volante. Y cambio de marchas, y pedal. Pero jugabas de pie. Y jugaba muchísima gente, además valía más dinero, pero la gente jugaba mucho. Este recuerdo que valía, si no recuerdo mal, en mi época, 50 pesetas la partida. Sí, pues vamos, yo no recuerdo, yo recuerdo jugarlo mucho, pero bueno, no recuerdo la cantidad, recuerdo pedirle a mi padre y cambiar la pasta, pero no recuerdo cuánto costaba. Sí, bueno, que eso, sabes que Pero cambia cada sitio también, ¿eh? Cuidado. No estoy diciendo que en sí, todos sí, los sí. sitios fuese así. Esto, sabes que igual en algún sitio valía 100 y en otro valía 25. O sea, sí, eso es así. Y bueno, hablando del juego, pues hombre, vemos que es la evolución del anterior, que pues, mezcla ya el llevar coches y poder adelantar, que es lo que hacía la moto, ¿no? Pues aquí lo que te hacen es tener carreteras mucho más anchas y con un montón de tráfico, que al final. Sabes qué es lo que putea, pero realmente es lo que gusta. Porque si fuese. Si no hubiese tanto tráfico, pues el juego sería aburrido. Y al final, las curvas. Es una conducción tan arcade que las curvas es muy fácil de tomarlas. No tiene una complicación. Sí, absolutamente. El juego, para mí, vamos, para mí este es uno de mis juegos preferidos de arcade. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en Ibi, ¿sabes? Que ahí en Ibi hay un museo del arcade y tal, y es cuando lo he vuelto a jugar después de jugarlo mucho tiempo en MAME. Y una de las cosas que me sorprendieron fue el control. El control yo no lo recordaba tan bueno, con el volante y sobre todo el hecho de poder tener el pedal y ajustar así la aceleración del coche en determinadas curvas y tal, y para no tocar el freno, no frenar. Para mí es lo que es la diferencia y el avance con respecto a Hanon. Sí, No bueno. solamente. Y la elección de caminos. Ya sabes que cada vez que terminabas tenías la bifurcación y eso te abría un abanico a tener cinco finales diferentes, con rutas diferentes. Que al final hay un montón de rutas, porque son cinco finales, pero podéis llegar de muchas formas diferentes a cada uno. Sí. Eso funciona así, es una gran diferencia. Pero ya te digo, a mí sobre todo el control. Si lo hubiera jugado en MAME, esto no, ya te digo, no te lo diría, porque sí que, por ejemplo, en Hang-On me parece
que el control era un poquito más tosco, aunque Y más estoy básico, sí. seguro. Es que, Sí. recuérdame, esto aquí voy a tirar de memoria totalmente, pero el volante a veces se endurecía e incluso cuando te pegabas una leche pegaba como latigazos. Pues mira, yo creo que, porque sabes que de este arcade, de OutRun, hay tres versiones, como mínimo, sino cuatro. Creo que hay tres versiones, que es la que estás de pie, luego una que ya las otras dos estás sentado, pero hay una versión que tiene como que es hidráulica, que el Sí. bicho se mueve cuando giras y tal. Y sé que una de las dos versiones que está sentado tiene force feedback, o sea, tiene lo que es la resistencia en el volante con las curvas y vibración. Pero la que yo jugué era la versión que estabas completamente de pie. Y esa no tiene, esa por lo menos el volante era un volante que giraba a 360 grados, vaya, o sea, giraba todo lo que tú quieras. Y se ponía, digamos, en una posición en cuanto metías la moneda y a partir de ahí iba por un lado y pa otro. Pero no hacía ningún tipo de resistencia ni de vibración, por lo menos la versión que yo probé en Eevee. Pues yo te diría que la que yo jugaba sí, pero vamos, bueno, te digo que de memoria. Pero bueno, sabiendo que una lo tenía, un porcentaje de acierto tengo ahí. Sí. Buen porcentaje de acierto y buen porcentaje de memoria. Pero vamos, una pasada OutRun, ¿eh? Es un pedazo de arcade. Bueno, y seguimos adelante con Chase HQ, año 1988. Este juego, bueno, pues un poco coge lo que es la fórmula de OutRun y le mete a esa pareja policial famosa de un poco de las películas de arma letal y vas persiguiendo a criminales y tienes que ir estampando el coche contra ellos. O sea, es un poco coge la fórmula de OutRun y le mete algo diferente a lo que hacer. Este juego creo además que tú tienes ahí algún problemilla con otro que se llama parecido o algo así. Sí, que bueno, de hecho ahora digo, este es Chase Chase HQ, ¿no? HQ. Pues el otro es HQ, ostras, no, Hot Chase, me acordé, Hot bien, Chase. Hot Chase, me cago en la leche. Ahora me he acordado. Sí, siempre me he leído entre los dos juegos porque son relativamente parecidos y ambos hacen lo que dices, o sea, al final tienes una fórmula, pero que ya empieza a ser, entre comillas, simple, ¿no? Simplemente vas a adelantar y nada más. Y le quieren meter pues más componentes. En este caso, pues lo que dices tú. En el otro, simplemente creo que es huir, que te pueden disparar y cosas así. En este caso, tienes que destruir al coche enemigo, ¿no? Mira, justo ahora llegan por ahí. Tienes que hacer una barra en la parte izquierda y tienes que ir dándole golpes hasta rellenar la barra esa completa. Y eso es que destruye su coche y lo puedes detener. Pues sí, pues al final, pues iban buscando fórmulas, es normal, para ir metiéndole más cosas al jugador para que vea cosas diferentes, porque si no al final solo adelantar, pues la gente demandaba más. Eso es. Y bueno, ya te digo, con el tema este de la de arma letal, vamos, yo creo que está inspirado en eso, aunque creo recordar que los dos policías son blancos, pero bueno, esto me lo estoy inventando yo, ¿eh? Yo No, creo no había uno. No, bueno, no me acuerdo yo tampoco. míralo, los tienes. Ah, no, Los pero digo tienes en la a película, los digo en la dos película. policías. La película uno era Mel Gibson y el otro era Danny Glover, ¿no? Por Que eso es sí, exacto, por eso decía. Sí, pero vamos, que dices la peli, pero vamos, era muy típica estas pelis policíacas, esas de las más famosas, pero había del rollo, o sea, está Sí. ambientado completamente en la época. Sí, muy, muy de finales de los 80. Exacto. Sí. Bueno, y siguiente juego. Este juego, voy a decir, no un desconocido, no es eso, pero incluso en la primera lista que yo le pasé a Carlos, no incluí este juego. Y luego dije, joder, ¿por qué? Claro, o sea, ¿por qué se me olvida? ¿Por qué se me olvida Power Drift? Que es un juegazo, es llevar, yo creo, al extremo lo que sería la fórmula del Super Scaling de Sega, ese scroll rapidísimo por el que utiliza la máquina para ir presentándonos el circuito. Pero como decíamos, como comentábamos al confeccionar la lista, mucha gente se lo olvida. No sé si es porque no lo jugó en la época, o porque piensa que a lo mejor es un poco posterior, como me pasaba a mí. No sé, yo te dije que estás hablando todo el rato de olvidar y es que para mí este juego es el olvidado.
Y no sé, aquí yo creo que pues simplemente dejaron un poco la velocidad a un lado, aunque ojo, tiene buena sensación de velocidad, pero creo que se centraron un poquito más en la locura, ¿no? La tontería de los coches así más tipo kart, aunque no son karts realmente, carreras más locas y para mi gusto más divertidas, pero claro, eso ya depende de cada uno. Y este yo lo conocí, jugué bastante y sobre todo veía jugar y un amigo mío que jugaba mucho, este casualmente sustituyó en donde estaba el Outrun. Claro, sí, me refiero, era lo lógico, ¿no? Es el siguiente, digamos, el siguiente paso o la siguiente propuesta Sí. de Sega era esto, ¿no? Entonces dices que tú esto sí que lo llegaste a vivir. Yo este juego no lo vi en la vida. Yo este juego lo conocí a posteriori. Pues sí, lo conocí y era igual. Era volante, pedales y palanca de cambio también. O sea, lo de la palanca no tengo duda. Creo que sí tenía palanca de cambio este, ¿o no? Pero vamos, que era con Pues volante, eso seguro, la máquina. sí, eso seguro, que tenía palanca de cambio, puede ser de dos posiciones, Sí, quizá yo te hombre, si tenía diría, era de dos, eso seguro, 100%. sí, yo te diría que sí, que sí que tenía. Pero bueno, esta Y versión, dime, dime. una cosa chula que tenía el juego, que eso siempre lo cuento, y yo lo vi, una de las cosas la vi yo en directo en su día. Había cinco circuitos en total. Circuitos me refiero completos, ¿eh? O sea, luego cada uno tenía otros cinco, o sea, cinco fases, digamos. Si eran A, B, C, D, D y E. Si te pasabas primero, eso sí, ¿eh? Tenía que ser, no pasarte el juego, sino primero en todas, en la A, C y E, te daban un circuito extra con un avión. Y en el B y en el D, con una moto. Yo la moto nunca la vi ya en emulación, nunca la vi en directo. Pero yo lo del avión lo he visto muchas veces en directo, que la gente se lo pasaba, sobre todo el circuito E, que era ese más fácil. Es porque de primeras parece el más difícil por las primeras carreras, pero en general para mí es más fácil. Pero si no te he entendido, porque eso no lo sabía yo, si no te he entendido mal, es acabándote el A, el C y el E, No, ¿no? no, O no, sea, no, tendrías no, que, no, no, igual no, me he explicado mal. No, si te acabas acabándote el A, cualquiera de los tres. primero, eso es. Vale. Acabándote cualquier circuito, tú solo puedes correr un circuito completo con sus cinco fases. Entonces, acabándote cualquiera de los circuitos, ganando todas las carreras, te dan un avión si es el A, el C o el E, el que has elegido. Y si es el B y, o el D, una moto. Claro. Por eso venía mi pregunta, Carlos, porque decía, digo, joder, si el A son 5 y ya sabía que el C y el E también lo eran, digo, ¿qué hacía la máquina? O sea, la máquina guardaba las partidas No, y no. guardaba la del A, el C, D, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, qué cosa más loca, ¿no? No, no, no. Vale, ya Si tú te había pasas entendido yo el mal. circuito A con todos primero, corres con un avión. Eso es. Y claro, Vale. tienes el avión y una de carrera más todavía. O sea, te dura el crédito. Claro, totalmente. Bueno, y vamos a avanzar. Pasamos de año 1989 con este Super Mónaco GP. Más, quizá la palabra simulación le viene un poco grande, pero bueno, quizá yo creo que sí que planteaba, ¿no? O intentaba plantear un primer atisbo de simulación. Sí, claro, a ver, hasta ahora eran arcade 100%. Esto sigue siendo conducción muy arcade, pero ya intentan, lo primero, pues que se ve volante con las manos, hacen como que eres tú, así como en el otro manejas el coche, aquí claramente hacen que como que eres tú el piloto. Aquí es donde ya empieza un poquito la simulación y luego, pues, con los años se ha visto, pues claro, que se acabó bifurcando entre conducción más simulación y más arcade, luego ya sobre gustos. Pero bueno, esto para ser una consola, a mí me parece que sin ser a lo mejor un super juegazo, la sensación de velocidad y demás que tiene me parece espectacular. Sí, que no lo he dicho. Esto es una Mega Drive con I-Base, con un circuito que intenta representar, bueno, pues lo que sería un circuito real. Tienes que acelerar en los puntos que toca, frenar en los puntos que toca, más o menos. En fin, lo que decía Carlos un poco, ¿no? Intenta
dar esa impresión, te da un punto de vista ahora más metido en el coche, ¿no? Como intentando hacerte ver que eres tú quien conduce. Bueno, no sé, una vuelta de tuerca que lo hacía muy interesante este Super Mónaco GP. Pues sí, yo no es que jugara mucho, pero vaya, lo conocí también en su momento. En su momento lo llegaste a jugar. Sí, no, más ver que jugar, porque no me iba mucho el juego a mí. Ya digo que igual como juego no es gran cosa, tampoco, ojo, para nada digo que sea un mal juego, pero sí que da una sensación de velocidad muy muy buena y el control no lo recuerdo, no sé qué me dirás tú de... Pues mira, yo el control, este juego sí que lo he probado bastante a posteriori. A mí el control no me parece malo, me parece, y que es cierto que echo de menos como un poquito más de control en lo que es las curvas. Me da la sensación de que es un poco, ¿cómo explicarlo? Sí, muy Más directo, ¿no? digital de la cuenta. Es decir, Sí. me gustaría que, ¿sabes? O sea, el hecho de perder el volante y ir a una cruceta, pues o giras a tope o no giras a tope. O sea, no hay término Sí medio, que es ¿no? muy Y brusco, sí. sí, eso le vendría bien. Pero vamos, también te digo, te acostumbras y la sensación general me parece muy buena, la verdad. Vale, ¿Y qué me traes ahora? pues nada, avanzamos al último juego antes de llegar a nuestra maravilla particular, que es este Hard Driving que estamos viendo ahora mismo. Juego de 1989, para mí, bueno, este juego se lo propuse yo a Carlos. Me parece que traerlo es un poco, bueno, pues simplemente el hecho de que quede patente, ¿no? Por donde algunos iban tirando en este mundo de las carreras, ¿no? Intentando simular en un entorno 3D real, en este caso sí. Pero feo como el solo y malo como el solo, yo diría, ¿no? Es más, me parece más un hito tecnológico que algo destacable a nivel jugable, no sé. Sí, no, yo además este lo jugué con mi primo, que lo tenía y nos divertíamos más haciendo circuitos que jugándolos, porque el control es horrible, es muy lento, aquí la sensación de velocidad es nula. Total. Pero entiendo que, claro, a posteriori, claro, pero en su día yo entiendo que los programadores aquí lo que buscaban o los diseñadores, pues ya era lo que estamos hablando, esta bifurcación que se empezaba a crear de ir buscando la realidad. ¿No? De hecho, fíjate, te están poniendo ahí unas señales de que vayas a 60. O sea, tú en un videojuego, hasta ahora, tú querías ir a 5000 si se podía. Claro. Y aquí te estaban Claro. diciendo que no, que frenes, que vayas a 60, que tal, que hay un puente, que no sé qué. Eso sí, ojo, que tiene para hacer vueltas tipo loop así y tal, pero... Mira, mira lo que va a pasar aquí, qué Mira, mira. maravilla. Mira. Y Sí, mira ve, qué rebote, qué mira, maravilla. mira, mira que te pone la repetición. Pero vamos, ¡Ah, está ahí! sí que lo que se nota es que pues eso, que estos ya intentaban buscar un poco más lo que es la simulación absoluta. Pero bueno, Sí. con los medios que había, obviamente. Hombre, es un juego, a ver, es una obviedad esto, ¿no? Pero es un juego de su tiempo y es decir, lo demuestra. Pero sí que me parece súper interesante lo que decías, ¿no? Que tú lo jugabas, creo que has dicho con tu primo, o con un amigo, no, creo que has dicho con tu primo, Primo, primo. y al final os divertís más haciendo circuitos que jugando, ¿no? Y es, me parece una... Algo muy interesante de este juego, ¿no? Porque es lo que tú comentabas, los programadores está claro que lo que intentaban es crear, ¿no? Ese entorno en 3D realista. Y el hecho de darte, aparte de darte las herramientas para poder hacerlo tú, bueno, pues remarca yo creo un poco la importancia que para ellos tenía eso más allá de cómo se jugara o cómo no se jugara, ¿no? O sea, quedaba un poco patente de que, oye, lo que tenemos aquí es un pepino en 3D para que te montes lo que quieras. Y toma, aquí lo tienes como una parte más del juego. Y que bueno, hay que tener en cuenta que esto es una, entre comillas, ¿no? De discusión que tengo siempre con mucha gente. Cuando le hablas de cierto juego y le dices, no, pero es que eso es simulación. Y te contesta, no, no, ¿qué dices? Eso es muy arcade. Simulaciones, yo qué sé, te dicen el Gran Turismo 18. Ya sé que no existe, pero exagerando, ¿no? Y digo, hombre, ya sí, claro, hoy en día la simulación que hay, joder, prácticamente parece que vas conduciendo un coche de verdad. Pero Sí, hay que sí. ponerse en el contexto. Hay juegos de esta época que lo que intentaban era simular. Otra cosa es que no había más herramientas.
hombre, es que vamos a ver, o sea, es lo que te decía antes, que es una perogrullada. El juego es un juego de su tiempo, entonces bueno, hacía lo que podía y ya te digo, creo que el hecho de tener un editor de circuitos ahí significa que el juego se enfocaba en lo que, bueno, pues le daba a eso una importancia que quizá un juego de carreras no debería tener, ¿no? Pero bueno. Sí, por eso te digo que la clave está en si tú ves un juego y enseguida te das cuenta. Tú dices, mira, el coche explota, pero vuelves a aparecer y pierdes un poco de tiempo. Y en otros, no. Si juegas un Fórmula 1, no sé desde qué año hay Fórmulas 1 de estos de así tan realistas, pero si juegas uno de los primeros, pues te pegas una leche y adiós carrera, o a lo mejor sigas a pits, ¿no? A reparar. Ah, sí, a boxes, sí. Ostras, eso está intentando simular una realidad. Otra cosa es que, obviamente, en esa época no eran capaces de hacerlo tan, tan real, pero la intención era esa. Pero bueno, no hace falta dar tampoco muchas vueltas. Pues sí. Pues sí, porque estamos tardando en llegar a esta maravilla que tenemos ya aquí, que es F-Zero, como tú me has comentado alguna vez. Esta musiquilla del principio ya, por lo menos a mí me pone ya los pelos de punta, ya me dan ganas de empezar a jugar ya mismo. Sí, tú enchufabas esto y solo el parbam, parbam, pam, pam. Estoy diciendo, bueno, ya estabas encendido, esto es mío. Eso es. Dadme ya el Blue Falcon que vamos, que vais a enterar. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Como os comentaba al principio, vamos ahora a hablar de largo y tendido de todos los temas que hemos visto y creemos que son importantes en este juegazo. Aquí vais a ver seguidas, bueno, pues tres partidas seguidas en cada una de las ligas. Ahora explicaremos eso. La dificultad más alta, que es la dificultad Master, que se desbloquea cuando terminas en cada una de las ligas, la dificultad Expert. Entonces, bueno, ahí lo vais viendo mientras, bueno, vamos comentando la partida, vamos comentando temas. Yo, lo primero que me gustaría preguntarte, Carlos, de todo es, evidentemente a nosotros, y esto es algo que siempre digo de F-Zero, evidentemente a nosotros no nos llega en 1990 como lo tuvieron los japoneses, porque este juego es juego de salida de Super Nintendo, importante esto. O sea, echadle un ojo a cómo se mueve, cómo se oye, cómo se ve comparado con los juegos que habéis visto, y luego pensad que estamos en 1990 y es una Super Nintendo. Bueno, pues a nosotros nos llegó un poco más tarde, en 1992, 1993, yo creo en 1992 aquí en España. Pero, ¿qué recuerdo tienes tú del primer topetazo que te das con F-Zero? De ese efecto wow, ¿no? Decir, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué tengo delante? Yo aluciné, yo la primera vez que vi esto no me lo podía creer. Vi, claro, veías, bueno, voy a llamarlo coches, naves, no sé cómo llamarlo, me da igual. Pero era una sensación de velocidad increíble, de tener cuatro naves diferentes, cada una con sus historias. Y claro, yo no te he comentado, pero bueno, esto yo lo conocí por un colega con el que jugábamos muchísimo. Y ahora encima tuve la suerte que era un colega con bastante efectivo. Y acabó en mis manos. Y fue, o sea, no es el típico intercambio que no devolví. No, 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 lo tengo completo, instrucciones, caja, todo. Porque me lo dio mi colega. Y jugamos con su hermano. Y vamos, los tres estábamos pero alucinados hasta tal punto que no solo el primer impacto, como has comentado tú, que sí que fue, pero brutal, el primer impacto, sino el posterior. Por eso he comentado lo de toda la familia de mi amigo, porque luego íbamos hablando y progresando, porque recuerdo al hermano de mi amigo le gustaba mucho la nave amarilla y al principio iba muy bien, porque ahora hablaremos de las naves si quieres también. Pero pues mi amigo entonces al día siguiente me venía, no, porque mira que he probado el primer mundo con la nave verde y mucho mejor. Y llegabas al hermano y, no, porque, ¿qué va? No tenéis ni idea. Ya sabes, ¿no? Pues ahí Sí, claro. discutiendo el cómo conseguir. Y así también aprendes. Luego te das cuenta que pasarte el último nivel con la nave amarilla es prácticamente imposible. Sí, vamos, alguna prueba hemos hecho, luego hablaremos. Y algún vídeo por visto.
A ver, hay varias cosas que me han venido a la cabeza cuando decías. Por un lado, y no tiene nada que ver con el vídeo, pero cuando alguien cuenta este tipo de historias, a mí siempre me viene a la cabeza el tema de, bueno, un poco ese jugar juntos, ¿no? Eso que hemos hablado antes de los arcades, ir a casa de tu amigo, ir descubriendo estos juegos poco a poco y por ti mismo, no había casi información. Eso es algo que, bueno, pues ahora yo creo que ya hemos perdido, eso ya no existe. Y yo, eso es una de las cosas que recuerdo con más cariño de la época, no solamente de la época de consolas, sino también de la época de los arcades, ¿no? Sí, claro, Y hombre. eso era la leche, eso era la leche. Y me gustaría ahondar un pelín más en esa historia que nos has comentado de ese préstamo. Ese amigo tuyo con efectivo, ¿te lo dio porque, bueno, porque oye, sabía que a ti el juego te encantaba? ¿O te lo dio porque, quiero decir, tengo tanta pasta que me puedo comprar 8 F-Zeros y mira, No, toma, a ver, un poco. déjame tranquilo? Lo de comprar más no, fue un poco de todo. O sea, el tío sabía, o el tío, que es de mi edad, no jodas. Sí. Él sabía que me encantaba. Y ya habíamos jugado muchísimo. O sea, cuando me lo dio, lo habíamos quemado ya, ¿sabes? A mí me lo dio ya cuando, como quien dice, ya no lo quiero para nada, ¿sabes? Ya casi no lo voy a jugar. Y de hecho, éramos el típico amigo que estábamos pues, casi todos los días, por no decir todos los días juntos. Entonces, sabía de sobra. Ahora ya no, obviamente. Ya no es como hace cuando éramos niños. Claro. Pero si en cualquier momento él hubiera querido jugar tanto en mi casa como que le prestara el juego, pues joder, toma, ¿no? Que es tuyo además. De hecho, me lo has dado, pero es tuyo, ¿sabes? Entonces, me lo dio en esas dos condiciones que, vamos, no, sin problema. Aparte, luego, como tenía pasta, pues sí, yo qué sé, igual si se lo hubiera querido comprar. Pero vamos, no, que yo sepa, no se compró, un segundo juego. Lo conservas, ¿no? Sí, Entiendo. lo tengo, lo tengo. Y las instrucciones y todo, sí. Muy bien. Están un Bueno, y poco el papel así, pero bueno. ya, bueno, Aguanta, claro, aguanta. han pasado 30 años, o sí, más o menos 30 años, es Sí, lógico, pero sí. oye. Y en español, pero las instrucciones en perfecto español. Sí. Con esos textos de la página del final del cómic, ya Sí. hablaremos luego, pero vamos, sí, qué maravilla. Bueno, como vamos abriendo temas, tampoco hay un orden, pero bueno, pues según vayamos comentándolo. Antes has comentado el tema de las naves. No sé si hay algún tema que quieras explicar primero antes de las naves o pasamos a comentarlas. Bueno, pasamos a comentarlas, pero voy a decir Venga. una cosita muy por encima, pero porque sé que luego la vamos a comentar, que es lo del salto, que es una de las cosas que fuimos aprendiendo ojo, que lo ponen en las instrucciones, o sea, la culpa también fue nuestra de no haberlas leído en su momento, que tú cuando saltas puedes inclinar la nave hacia arriba y hacia abajo, y eso al principio nosotros no lo sabíamos, y en los primeros niveles da igual, pero luego no. Primero, pierdes velocidad si no caes bien, esa es una de las condicionantes, con lo cual cuando estás jugando niveles muy altos te van a adelantar si caes mal. Y luego hay el salto imposible, que es donde corto y digo, ya hablaremos luego. Eso es, luego lo vais a ver y os diremos, este es el salto Pero imposible. como engancha con mis colegas, pues eso, que lo íbamos descubriendo y el día que descubrimos que podía saltar más lejos, pues que entre los tres mirábamos como hemos descubierto la pólvora, ¿sabes? Sí. Yo también co comentaré mi anécdota con ese salto cuando lleguemos. Lo que ha dicho Carlos es importante el salto, dominarlo, evidentemente, en estos niveles de dificultad es fundamental. Como bien dice él, para no perder velocidad y es importante también que sepáis que para hacerlo al caer tenéis que tener pulsado la Hacia abajo, ¿no? cruceta hacia abajo, eso es, para caer bien, si no, pues el coche pega ahí un mal bote de cualquier manera y efectivamente se pierde velocidad. Pero bueno, Entonces, vamos a por las naves. sí, vamos a por las naves. Tenemos cuatro naves. Si lo queréis así por los colores, la azul, la amarilla, la verde y la rosa, y cada una de ellas pues tiene tanto un personaje, que bueno, que eso no le influye para nada, pero lo tiene y lo tiene bien identificado y desarrollado en el manual. Puedes leer la historia de cada uno, de qué ciudad es, dónde viene. Bueno, ahí hay un montado una historieta que alucinas, ¿no? Y cada una de las naves pues tiene una serie de características, no solamente la máxima velocidad que puede alcanzar, sino
qué aceleración tiene, cómo de bien o cómo de mal gira, cómo de rápida es, evidentemente, a nivel de velocidad máxima, y también, importante, cómo de débil es. Y una cosa muy importante que a mí me descubrió Carlos cuando me puse a jugar este juego para pasármelo en esta dificultad, que es la capacidad que tiene la nave una vez que ha perdido energía, de cómo la puede recuperar. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar tú una por una las naves, ¿qué te parecen? Sí, vamos yendo. Creo que es, sin querer, comentado dos veces velocidad, que no ha quedado muy claro, la aceleración, ¿no? Velocidad máxima y aceleración. Y aceleración, correcto. Si lo he dicho mal, eso es. Vale, lo por que si acaso. Decir. Yo no me he enterado, sí. No me he dado cuenta, por si acaso, no había quedado claro, si mal lo recalco. Uh-huh. Pero bueno, sí, vamos yendo. Uh-huh. Vamos primero con esta, que es la que llevas, que para mí uh-huh. es la mejor nave en términos generales. Uh-huh. Y digamos que es en aceleración la segunda mejor de las sí. cuatro. En velocidad punta es la tercera. Y en resistencia también es la tercera. Digamos resistencia a lo que es los golpes. Y sí. girando, para mí sería la segunda mejor probablemente, si no me equivoco. ¿La segunda mejor? Para mí sí. Porque es que los giros, claro, no hemos hablado todavía, pero hay dos tipos de giro. Sí, el giro normal que giro haces normal, con la cruceta. Uh-huh. Y luego con el echando el peso. Uh-huh. Y para mí, la que mejor gira, o sea, la segunda que mejor gira sumando los dos giros es esta. Ahora, si quieres, pues seguimos hablando de naves y explico el porqué. Vale. Vamos vale. a por la amarilla, uh-huh. que es la que más acelera, con mucha diferencia, pero es la que menos corre, a cambio. Es la que peor gira. Pero es, por ejemplo, ves, en este caso, la amarilla es la que mejor gira con pesos. Es que ahí, efectivamente, hay como un doble. Habría que hacer como una doble clasificación. Giro claro. y giro con peso. Con peso, eso, inclinación, ¿no? Creo que lo sí. llamaba pesos, pero bueno, en las instrucciones. Sí, sí que lo llaman así, ¿eh? Y claro, con peso es. No es que sea mejor, es que gira más. O sea, hace un giro más cerrado, por llamarlo. Más cerrado, sí. Eso es. Entonces, por eso, para mí, esta amarilla, o sea, perdón, esta azul, aunque gira un poquito peor que la verde normal, pero con la mezcla con los pesos, a mí me acaba gustando más. Y bueno, pues no me. Ah, bueno, y es la más débil, la que no he comentado, la amarilla. Efectivamente. Entonces, vamos a por la verde, que por su contra es la más resistente de todas. La segunda que más corre, tercera en aceleración y en giro, pues para mí la tercera en general, porque gira mejor en parado, digamos en normal, pero con pesos para mí es la tercera peor. Y luego ya vamos a por la rosa, que es la más rápida en velocidad, la peor en aceleración, la segunda más fuerte. En giro normal es la mejor y esa sí que es con mucha diferencia, además. No sé por qué, pero ahí, girando normal es brutal lo bien que gira esa nave. Y con pesos, pues empeora un poquito. No mucho, pero empeora un poquito. Pero en giro en general es la mejor, sumando las dos cosas. ¿Y recuperando energía? Recuperando energía, eso es lo que has comentado antes, que te expliqué un poco. Es que todas son cada uno por igual para sí mismas. Entonces. Eso es muy relativo, porque para mí eso es, no sé si es un fallo o lo hicieron adrede así, pero digamos que la más resistente, que es la verde, aguanta la que más golpes, pero luego a la hora de recuperar energía es la que más tarda en recuperar energía. Sí, con diferencia. Y con diferencia, claro, va en relación a la resistencia que tienen. Entonces, claro, eso es a veces contraproducente. Si va, claro, en teoría vas a aguantar más golpes, sí. Pero como te ven muchos, vas a andar todo el rato pelado porque no vas a recuperarte. Y la amarilla es todo lo contrario. La amarilla, sí, en 5 golpes te matan, vale. Pero si te han dado 4, te pones a recuperar y en un segundo, pam, ya te recuperan los 4 que te faltan. Tienes la barra completa, sí, eso no lo hemos comentado. Arriba a la derecha estáis viendo, está la barra, pone power, esa es, digamos, la vida de la nave, lo que le queda a la nave. Y podemos ir perdiendo esa energía si nos chocamos con otros coches, a los lados del circuito, ahí veis que me acabo de chocar, pues a los lados del circuito, si te chocas con eso también te va quitando energía, ya lo comentaremos ahora, pero en los circuitos pues hay una serie de
trampas o obstáculos que también te pueden quitar y bueno, pues hay zonas del circuito en el cual si pasas por ahí, pues aparece una nave encima tuyo y te va como recuperando energía y lo hace más rápido o más lento, pues como ha comentado Carlos, directamente o inversamente proporcional a lo resistente que sea tu nave a los golpes, ¿no? Bueno. Y bueno, antes de que acabemos con las naves, un detalle muy elegante que sinceramente no sé si lo hicieron adrede, pero yo me lo fijé ya desde pequeño. Que la nave que más acelera, que es la amarilla, tiene cuatro reactores de, bueno, no sé si son reactores o lo que sean turbinas o lo que sean esto que llevan detrás, tiene cuatro y de horizontales. La segunda que más acelera tiene cuatro también, que es esta, pero los tiene dos a dos, forma vertical. Luego tenemos la verde, que es la tercera, y tiene tres. Y luego, mira, justo está Sara con la rosa, que es la Sí. cuarta que peor acelera, y tiene solo dos. Digo, joder, es que Sí. coincide, digo. No sé si es casualidad absoluta, pero ahí está. O sea, cuando me lo contaste en su momento me pareció un detalle alucinante, porque vamos, yo no me había fijado ni muchísimo menos, y lo alucinante de esto es que efectivamente coincide con exactamente cómo es la clasificación de las naves y va directamente relacionado en lo rápido que van. No sé, ya te digo, no tengo ni idea si es así o no es así. La verdad es que cuando me lo contaste lo busqué, estuve buscando en documentación que hay del juego y entrevistas y tal, y no, nadie dice nada, pero Es que desde yo luego soy muy cuadra. raro y me fijo cosas que no debo. Bueno, pero tiene sentido, ¿eh? Sí, No. sentido tiene todo el del mundo. Sí. Bueno, y ya que hemos hablado de las naves, aunque quizás sea un tema para después, pero bueno, ya que lo hemos comentado, por lo menos vamos a dar nuestra opinión ahora. Tú ya has dicho que de las cuatro naves, a ti en general la azul te parece la mejor, la más, bueno, entre todas las cosas quizá la más completa, ¿no? Tiene buena aceleración, buen giro, tal. Pero yo diría, no tengo evidentemente datos, no lo sé con seguridad, pero sí que es cierto que la mayoría de la gente con la que yo he hablado, y si te pones a buscar por ahí, hablan de la rosa como la nave definitiva, por lo menos para acabarte la partida en el juego, en este nivel de dificultad. ¿Tú cómo ves eso? Yo ya te dije, no lo veo así y a las pruebas me remito de una persona que no era capaz de terminarse el juego, aquí se lo ha pasado con la nave azul. La nave rosa es la mejor, se puede decir a priori en cuestión de, digamos, con la que mejores tiempos vas a hacer. Pero, sinceramente, es una opinión, creo que con la rosa necesitas, digo números al azar, entrenar 1000 horas, igual me he pasado 100 horas. Para dominar el juego y conseguir pasártelo, y eso sí, haciendo mejores tiempos que con la azul. Pero con la azul, yo creo, lo digo al azar, 5, con 50 horas pa, ya estaría, ya te la has pasado. Que no haces los mejores tiempos, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Bueno, acabar del juego, Acabarte claramente. el juego. Que luego quieres mejorar tiempos, oye, perfecto, lo que te digo. Coge la rosa, empieza a practicar. Pero yo creo que requiere más. Es más, para mí, yo entiendo que es más difícil, por el tema de la aceleración, principalmente. Por el tema de hacer. Es que. Bueno, Y los giros, todo, un poco todo, vamos. Claro, es que lo has dicho ya, pero es lo que te iba a preguntar en relación a esto, porque bueno, yo a este juego en mi juventud jugué bastante y ahora para acabármelo, pues también le he dado bastante. Pero yo no tengo el callo que tiene Carlos a este juego ni las horas. Y entonces yo tenía la duda precisamente de lo que tú estabas comentando. O sea. Yo intenté tanto con la azul como con la rosa, y con la rosa, circuitos que con la azul lo paso fácil en Master, con la rosa me resulta súper complicado, y ya no solamente por la aceleración, hablo por el control, por cómo gira, por cómo se maneja en general. Y no sé si eso es algo por un tema simplemente de inexperiencia, y que, bueno, pues vas a mejorar mucho, mucho con la práctica. O si es por otra cosa, pero bueno, entiendo que por lo que me has comentado, pues va un poco por ahí, ¿no? Sí, al final entiendo que podrías ser capaz de dominarla o no. A lo mejor, claro, eso, luego también esto depende de las aptitudes con P de cada persona. Entonces yo entiendo que una persona que a lo mejor por muchas horas que meta no es capaz de pasárselo con la rosa, con la azul sí que va a poder.
Que luego no va a hacer, que va a jugar contra otra persona y esa otra persona lleva la rosa y le va a ganar y va a hacer mejores tiempos. Sí, bueno, pero si por lo menos se pasa el juego, pues eso que se lleva, ¿no? No sé. Que no sé, creo que queda claro lo que quiero explicar, ¿no? Sí. Ya te digo que era la pregunta que tenía para ti, pero que lo has comentado desde el principio, que Buah, sí, que al hemos final. pasado aquí, ¿eh? Sí, de milagro. Es que De piensa milagro, hay algunas que es así. que la nave rosa es la que más corre, está claro. Pero es la que peor acelera. Entonces, si lo haces tú todo más o menos muy bien, perfecto, no te chocas, no tal, claro, vas a ganar, obviamente. Pero es que eso sabes que es casi imposible. Te salen muy pocas veces una partida casi perfecta. Entonces, claro, con la nave rosa en casi cualquier momento que haya mucha curva y te pegues varios golpes, ¡puf! Te quedas en séptima posición y remontar es casi imposible. Y con esta no, porque en esta en vez de en séptima, pues igual te quedas quinto, cuarto y ahí estás toda otra vez en... Si recuerdas, en una partida en tu canal de Twitch, no es en esta liga, es en la última liga, en la Liga King, precisamente en el circuito de, creo que es el de Deadwind, estuvimos viendo una partida de un chaval que subió un vídeo con la nave rosa, y a mí ese me parece el ejemplo definitivo. Es decir, para poder acabar de la mejor manera ese circuito, tenías que chocarte de maneras determinadas y concretas con la nave rosa para controlar ese choque y el rebote que dabas con ese choque para luego posicionar la nave y seguir acelerando. En cambio, con la nave azul no hace falta en ese circuito hacer eso. Con la nave azul, por cómo gira y el control que tiene, eres capaz de, cogiendo los turbos adecuados, meterte donde debes y encarar las curvas como debes. Pero con la nave rosa no. Con la nave rosa necesitabas hacer eso. Entonces, Sí, bueno. estás hablando de un vídeo que además es un chico que hacía speedrun, contrarreloj, y Sí. claro, está buscando el límite. Es que la forma, digamos, entre comillas, más lógica, si no eres tan avanzado, ¿no? Esta gente, pues, ya sabes que trituran los juegos. Con la nave rosa, lo que es más conveniente hacer es no coger esos turbos, de hecho. Lo cual también es una desventaja, por otro lado. Pero es que lo que dices tú, es que si coges el turbo, no puedes girar. No, no, la nave no da de sí, porque no hemos comentado que los turbos que pillas, que son unas flechas que hay por el suelo, son totalmente proporcionales a la velocidad de la nave. La amarilla, el turbo, a todas les da la misma velocidad, que es 999 kilómetros por hora. Pero una vez que te da esa velocidad, empieza a disminuir. Y la nave amarilla le disminuye nada, en 2 segundos, boom, vuelve a su velocidad. La azul le baja más progresivo, la verde todavía más y la rosa aguanta muchísimo ese tiempo y por eso no puede girar, es porque va muy rápido. Eso es, yo eso es algo que no sabía. Cuando me lo contaste, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo pruebas? Y es completamente demencial lo que le dura a la nave rosa el turbo. O sea, es una locura el tiempo que lo mantiene. Entonces, ahí tiene mucha ventaja, pero en circuitos como ese es verdad que es una desventaja. Entonces, Y bueno. claro, yo tengo una ligera sospecha, pero esto es sospecha propia, que claro, la gente lo que le pasa es que igual no se pasa en Master, hablando ya de dificultad máxima, que es Master, igual no es capaz de pasarse con ninguna de las naves el circuito Queen y el circuito King, pero sí es capaz de pasarse el primero, el Knight. Y se lo pasan con la rosa. ¿Por qué? Porque es muy fácil, bueno, muy fácil. Como son todos circuitos de poca curva, luego tenemos uno que es ovalado completamente y con turbos, claro, ahí la nave rosa tritura, o sea, ahí no hay discusión, ahí, vamos, la mejor nave es la rosa, pero de paliza. De calle, Sí, sí. de calle. Entonces, yo creo que la gente tiene esa percepción, que dice, mira, he sido capaz con la rosa de esta, con lo cual la rosa tiene que ser la mejor, porque con las otras no soy capaz de pasarme el Knight en Master. Esto es una percepción mía, ¿eh? Pero yo creo que viene por ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser que así sea. Pero bueno, De a ver hecho, qué. yo que te digo que la nave azul es la mejor para pasarte el máster y todo esto, también te digo que con un poco de maestría con la rosa, el nivel fácil en Knight, no, no el nivel, sino el circuito fácil en Knight, con la rosa, yo creo que esta es más fácil que con la azul. Luego ya los otros dos no. Puede ser, no lo he probado. O sea, quiero decir, es lo que dices tú, sobre todo en esa liga, es que la rosa tiene mucha, mucha ventaja. Entonces, pues,
como dices tú, tritura. Vamos si quieres a explicar, porque estamos aquí hablando de muchas cosas, pero no hemos explicado rápidamente el sistema de juego, las cosas básicas. El Sí, juego joder. tiene tres ligas, como estamos hablando aquí, la liga Knight, Queen y King, o sea, caballero, reina y rey. Cada una de las ligas tiene cinco circuitos. En cada uno de los circuitos, las carreras en ese circuito, las carreras se corren a cinco vueltas con eliminación. Ahí veis arriba a la izquierda hay un trocito que pone save y ahí ahora mismo pone 15. Eso significa que tienes que entrar entre los 15 primeros en esta vuelta y luego pues va bajando. Si no recuerdo mal, Carlos, tú me corriges, 15, 10, 7, 15, 10, 7, 5 y 5 3. y 3, eso es. Y 3, eso es. Y si no llegas, bueno, pues se acaba la carrera ahí. Como veis, abajo a la derecha, el juego tiene vidas. Yo ahí tengo dos vidas, que ahora hablamos de puntos, no puntos, rendirte a mitad de partida, en fin, cosas que no debemos hacer y que yo aquí hago, por cierto. Y bueno, pues eso, a partir de ahí, pues cuatro niveles de dificultad, los que decía al principio. Cada una de las ligas lo puedes jugar en tres niveles de dificultad a priori. Y si te lo acabas en nivel experto, que es el nivel que viene por dificultad más alto, se desbloquea un nivel en esa liga, que es el nivel máster, que es el que estoy jugando ahora, ¿vale? Tema de precisamente ya que lo he sacado, el tema de, bueno, no sé si quieres comentar algo, no hay mucho más que comentar aquí, ¿no? Esto es así y ya Sí, está. no, eso, bueno, lo único por comentar, pues que eso claramente le da un tema súper arcade al juego, sin Arcade, más, sí, no, sí, no sí. tiene más misterio. Sí. Es el planteamiento es muy arcade, muy directo y muy entendible desde la primera, vamos, no tiene ninguna complicación. Tema de rendirse, porque si vas mal, te puedes rendir para acabar la partida, pero como os decía antes, el juego tiene vidas. Eso significa que según los puntos que vayamos haciendo, pues podemos obtener nuevas vidas. Creo que la vida extra, si no recuerdo mal, es a los 10.000 Sí, puntos. cada 10.000 puntos, una vida extra. Eso es. Y por acabar la. Dependiendo en qué posición pases en cada vuelta, si vas primero te dan 900 puntos, si vas segundo 600, si vas tercero 400, y menos de eso 200 puntos. Y si acabas la carrera en primer lugar te dan 2.500, en segundo 1.500 y en otro 1.000. ¿Por qué cuento todo este rollo? Porque parece una chorrada, pero sobre todo en estos niveles de dificultad y sobre todo en la liga King, no os rindáis nunca si queréis intentar acabaros el juego. Por lo menos yo creo que debe ser que debéis hacerlo así, porque perdéis oportunidades a posteriori que probablemente vayáis a necesitar, y cada carrera pues os va sumando esos puntos. Parece una tontería, pero yo la verdad es que viéndote jugar en esas intentonas que estabas haciendo en tu canal de Twitch para acabarte la Liga Master, fue ahí cuando lo pensé. Dije, joder, estás rindiéndose en alguna carrera por pura desesperación porque ves que ya no llegas y dices, joder, no, no, no lo hagas. Sigue porque esos puntos te pueden valer. Sí, te pueden valer para sacar una vidilla extra por ahí que a lo mejor luego la necesitas. Claro, eso es. Entonces, bueno, es una de las estrategias. Luego hablaremos de bueno, estrategias y consejos de a la hora de afrontar esta dificultad máster. Cosas que influyen, pues por ejemplo, aquí estamos viendo, hay rampas que hacen que tu coche pues vuele. El vuelo, bueno, hay que tener cuidado con él porque se te puedes controlar. Si te vas fuera del circuito, se acabó. Vida fuera. Eso es. Hay circuitos, aquí claro, no lo estáis viendo, pero hay circuitos con viento, hay circuitos con imanes que atraen el coche, con barras eléctricas, los turbos que comentaba antes, Carlos. Es decir, el juego tiene, y aquí me meto ya con el tema de que comentes tú un poco qué te parece a nivel de física y control. Aparte de cómo se ve el juego, lo que os comentábamos al principio, ese wow inicial de decir, joder, que estoy viendo, que cómo se ve, cómo se mueve, qué rápido va, cómo suena. Me parece que tiene un control excelente y una física aplicada dentro de bueno, pues lo que podía hacer una Super Nintendo, bastante buena. Sí, bueno, el control, a ver, el control me parece excelente, pero hay que pierde el truquillo.
Porque de primeras, esto que hemos dicho al principio de no es lo mismo girar con pesos que sin pesos, tal, no sé qué. Tú de primeras pillas la nave amarilla y giras normal y de repente ves que se te va. Y dices, hostia. Claro, pero no es del fallo del control, es fallo de la nave, que no se debe conducir así. Pero sí, el control a mí me parece muy muy bueno y las físicas, pues bueno, dentro de que estamos en un mundo completamente inventado, pues tienen bastante lógica. Además, tiene mucha gracia que, bueno, realmente estamos diciendo coches, naves, tal, digamos que son una especie de aerodeslizadores. Y claro, ¿qué hacen para fastidiarte? Poner imanes. Es que a mí me parece una idea fantástica. O sea, están ahí como, no sé a cuánto será, yo que sé, a medio metro del suelo, lo que sea, ¿no? Deslizándose y te ponen Lo que imanes. sea. Claro, que lo que te hacen es frenar. Es maravilloso. Y luego hay otro tipo de imán. Esos son los, digamos, los imanes normales, que aquí, por cierto, están congelados, que son esto que se. Todo esto que estás saltando ahora tú son imanes. Lo único que se ven blancos porque están congelados. Luego hay otros que has saltado antes y que también hay aquí, que son así como más brillantes, del amarillo y rojo. Que eso está. También te frenan, te quitan energía y te atraen si pasas por encima volando, o sea, volando en un salto. Te tiran hacia abajo. Y está bien maravilloso que sean imanes. Y bueno, luego ya por seguir, ya que estamos, tenemos aquí en ciertas zonas, como esta curva que has hecho, que ahora viene otra también. Uy, ahí casi la lías, por cierto. El salto. Aquí viene esta también, creo, si no recuerdo mal, sí, que tiene todo este historieto que es como que resbalas también, ¿no? Y hay que. Nada, tampoco es muy complicado, pero tienes que tenerlo en cuenta. Más o menos es que si giras mucho rato seguido, ¡pum! Se te va. Si vas poquito a poco, lo tiene más fases. En otras aparece más como agua. Claro, aquí entiendo que es una fase de hielo, pues la han hecho más congelado. En otras sale de color rojo porque estás como en una zona de fuegos. ¿Y qué más queda? Las rampas de salida. Ah, bueno, y no hemos comentado que has hablado de los turbos de las flechas, los propios turbos tuyos. Ah, es verdad, no lo hemos dicho. Otra mecánica interesante del juego. Cuenta, cuenta. Sí, pues cada vuelta que das, obviamente cuando empiezas vas a cero, cada vuelta que das te dan un turbo, que se puede ver abajo a la derecha, que tienes una S en color verde y tres S. Y te van. Eso, cada vuelta que das te dan un turbo. Pero no, tienes un límite de 3. Te pueden llegar a dar hasta 4, pues las vueltas que en total perderías uno si no lo tiras, pero bueno. Normalmente se usan en estos niveles. Sí. Desde luego. Luego en el tema de estrategia te pregunto a ver cómo gestionas tú Los turbos. los turbos. Me parece muy interesante lo que has comentado de acostumbrarse a la nave. Es un poco lo que hablábamos de la nave rosa, pero es así. Cuando, bueno, ya tienes un poco de callo y a lo mejor te acostumbras a una nave, cambiar a otra se nota mucho y me parece un acierto. O sea, si recordáis otros juegos de conducción de Super Nintendo, bueno, pues no sé si tan acentuado como este, pero este le lleva o le traslada al jugador una sensación muy buena de que los parámetros esos que te enseñan al principio del coche, que cada coche tiene, que si un giro diferente, que si un movimiento diferente, está muy bien llevado. Eso creo que es un acierto del juego. Sí, normalmente, y más en esta época, luego con los años obviamente ha cambiado mucho. Pero yo sí recuerdo otros tipos de juego que a mí me gustan, pues voy a poner un ejemplo concreto y además de la misma consola, Top Gear. Ahí tienes cuatro coches diferentes, pero la verdad que sí, se nota que uno corre un poquito más, que el otro acelera un poquito más, uno gasta un poquito más de gasolina, el otro menos, pero no es un cambio sustancial. O sea, sí que. Incluso giro también, ¿no? Uno gira un poquito mejor, pero es eso un poquito. No necesitas acostumbrarte, o sea, vas cogiendo lo que más necesitas para. Uy, oigo, sí, ha caído de un salto a otro. Vas cogiendo lo que más necesitas según en los circuitos que necesitas correr, pero te da igual cambiar de uno a otro. Y sin embargo, aquí yo recuerdo que era lo que comentaba también de mis colegas, que el hermano mayor de mi amigo. Desde el principio, su nave favorita era la amarilla. Le encantaba. Y claro, es que ¿qué pasa? Que para los niveles iniciales es muy buena. Porque como tiene tanta aceleración, por muchas leches que te pegues, a no ser que explotes, enseguida acelera tanto que otra vez estás el primero, enseguida, en niveles fáciles. Entonces para él, se sentía el amo.
¿Qué pasa? Que fuimos mejorando, ta, 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 y tuvo que dejar de utilizar la nave amarilla. Y claro, lo que dices tú, cambiar a otra no es. Pues cojo esta otra y ya está. No, no, cuidado. Si has jugado mucho con una, coges otra y se nota mucha diferencia. Te tienes que acostumbrar. Paréntesis importante porque en este circuito Está así. Cuenta, llegamos cuenta. después de esta curva. Aquí está la curva maravillosa que os hablábamos antes, en la cual, pues de niños, se acababa el juego para nosotros, o por lo menos para mí se acababa. Hasta aquí llegaba F0 para mí, porque no tenía la más remota idea y, como decía Carlos, venía en el manual, pero ¿quién los leía, verdad? ¿Cómo saltar esa curva? Que es dejando pulsado hacia abajo, porque así la nave salta a más distancia, ¿no? Pero nada, yo en su momento, ya te digo, a mí se me acababa aquí el juego, no tenía la menor idea de cómo hacerlo. De hecho, cuando lo que tú decías, ¿no?, ibas a compartirlo con los amigos que también lo tenían, oye, tal, el circuito con el salto aquí en la Liga Queen y tal, no, sí, a mí también me ha pasado, a todos nos pasaba, y no teníamos ni puñetera idea de cómo, hasta que, bueno, pues un día alguien lo leyó en una revista, o vete a saber tú qué, pues al final a alguien se le encendió la bombilla. Sí recuerdo claramente que no fue a mí me dijeron, pues tienes que hacer no sé qué. Ah, pues efectivamente, ahí está. Porque aquí, claro, yo llegaba a pensar, digo, bueno, claro, será con el turbo. Pero claro, en la primera vuelta no tienes turbo, no lo puedes hacer. Entonces, pues bueno, esa es la historia, sin más. Sí, nosotros, lo medio contado antes, nos pasó exactamente igual. Tampoco me va a poner la medalla de si fui yo, porque igual fui yo y no lo sé. Pero entre los tres, eso sí, no leímos nada. Nosotros entre los tres un día apareció, no me preguntes cómo. Y no apareció en esta fase, ¿eh? Apareció en, creo que en la primera, el hecho de probar saltar. Pero sí recuerdo perfectamente igual, probar con todas las naves. Y venga vidas, y decías, pues vamos a probar ahora con la rosa, ahora con la verde, y que nada, que no, que no llegábamos. Pues lo que dices tú con el turbo, y dices, vale, venga, llegabas hasta aquí, y te quedabas con una cara de idiota y dices, claro, pues en la primera vuelta no tienes turbo. No sabíamos qué hacer desesperados hasta que descubrimos eso. Y ya por terminar el tema del salto, que ya he dicho antes que había algo más que decir, que es importantísimo esto de darle hacia abajo, no solo para caer bien y no perder velocidad, sino también para coger velocidad. Porque sobre todo con las naves verde y rosa, que son las que menos aceleran, tú cuando pegas un salto en cualquier parte del juego, aceleras en el momento que saltas. Sobre todo, y si le das hacia abajo, aceleras mucho más, durante más tiempo vas más rápido y cuando caes, como caes bien, ¡pum! Ya vas a tope. Es un acelerador, digamos, te vale de acelerador. Y por eso me acuerdo que sí que lo sacamos en la primera fase, no sé quién de los tres. Y nos dimos cuenta de eso, e incluso nos dimos cuenta de que caíamos mal hasta entonces. Pues no solo nos mataban aquí, sino que hacíamos todos los saltos mal. Claro. Vaya momentazo, ¿eh? Es lo que te Fu, decía antes. fu, Al final, ese tipo de cosas, a ver, las vivimos de otra manera y tal, pero bueno, vivirlas ahí in situ, yo la verdad es que codo con codo, me refiero, pues lo echo de menos, la Sí, verdad. porque lo guay que yo el recuerdo bueno que tengo de esto es precisamente eso, que da igual quién fuera de los tres, pero en el momento que descubrimos que dándole hacia abajo aceleraba, cogías velocidad, caías bien y tal, ahí dimos cuenta de, ostras, aquí hay que hacer el salto así, pues venga, vamos a jugar. Y hasta que llegabas aquí lo probabas, que sí, tío, que era así, tal, bueno, eso era, vamos, te daban ahí 18 lingotes de oro y decías, quita, quita, yo me quedo con esto. Sí, quita, quita, déjame probar el salto, que ahora ya me voy a acabar el juego. Entonces, déjame ver los lingotes de oro. Hemos comentado muchas cositas del juego, cositas que tiene a nivel de control, todo esto que os estamos diciendo, físicas, diferencias entre los coches. Una cosa que no hemos comentado, que me lo he visto hacer ahora ahí en la partida, no eran gatillos, con los botones que tenía en el mando de Super Nintendo en la parte de arriba. Aparte de al pulsarlo, hacer ese giro que comentaba Carlos antes, con desplazando el peso de la nave hacia un lado y otro para girar de forma más cerrada, también los puedes utilizar para posicionar mejor la nave. Y es una técnica, desde mi punto de vista, fundamental en según qué momentos te puede ayudar a adelantar con más precisión y sin tanto peligro. En algunas ocasiones,
Vamos, no sé si tú lo ves así tan importante o simplemente un Sí, detalle. eso cuanto lo aprendes lo usas siempre, sobre todo en recta. Y sobre todo con depende de qué nave. Por ejemplo, con la nave amarilla, si tú te desplazas, como dices tú, echando peso a un lado a otro en recta, va perfecto. Pero como gires, cuidado, que te descolocas en la siguiente curva y la has cagado. Eso es. Sí, es Eso es. importantísimo el desplazarte, sobre todo en recta. Te pones uno delante o vas un poco torcido, pues vas ahí tic-tic-tic dándole peso a un lado y. La colocación es muy importante, como en cualquier buen juego de carreras o como es en la realidad. La colocación en un juego de carreras antes de afrontar una curva es súper importante. Sí. Dentro de que es un juego muy arcade, pero esas Sí. cosas tienen que tenerlas, hombre. Sí. Eso es así. Volviendo un poco al tema que con el que hemos iniciado un poco cuando hemos puesto este F0, ¿no? A nivel técnico, ahí me gustaría comentar un poquito contigo el tema del modo 7. Yo me parece que es una manera muy ingeniosa dentro de esta vorágine que había en Super Nintendo cuando salió este juego. Os decía antes, un juego de primera hornada. Todavía no lo habíamos vivido, pero bueno, ahora que ya conocemos todos un poco mucho del catálogo de Super Nintendo, el uso que se hacía exagerado, ¿no? Del modo 7, parecía que había que meter modo 7 para todo. Bueno, para quien no lo sepa, perdón, la Super Nintendo tiene en sus capacidades gráficas diferentes modos, pues por lo menos 7, no sé si tiene modo 8, creo que no, creo que solamente tiene hasta 7. Con cada uno de los modos, pues es una manera que tiene la Super Nintendo de modificar o de tratar gráficamente lo que va a pintar por pantalla, ¿no? Y el modo 7 lo que te permite es hacer un escalado y un Giro, movimiento, sí, o un rotación, giro, eso rotación, es. es exactamente. Esa rotación de los sprites, ¿no? Que son las imágenes de los juegos, ¿no? Entonces, bueno, pues había, ya os digo, una explosión loca, ¿no? De todos los juegos tenían que tener modo 7, parece que era algo obligatorio, algunos los usaban con más acierto, otros con menos. Y a mí sí me parece que este F-Zero plantea un uso del modo 7 muy inteligente y muy bueno. O sea, intentar traer eso que habíamos visto en esos 7 juegos que hicimos al principio, esa vista con el cual te iba apareciendo el circuito poco a poco, pues aquí eso lo resolvían con el modo 7, girando el sprite del circuito en gigante, pues girándolo a placer. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero por zanjar eso, sí que es cierto que hay muchísimos juegos que le metían, igual solo en la presentación, le metían ahí un modo 7 y ojo, parece que tengan que meterlo sí o sí. Hay otros que no, hay otros muchos juegos que gracias a modo 7 se consiguieron hacer cosas muy chulas. Y este, para mí, creo que aquí, no sé si fue adrede, sin querer, tuvieron suerte o buena idea después. Esto fue, digamos, la manera de vender el modo 7 y entre comillas, ¿no? Vender a la gente la consola y tal. O sea, es que es una idea fantástica, está súper bien implementado, da una sensación buenísima de tanto de control como de velocidad y es de, como dices tú, de primera jornada. Es que lo tiene todo. O sea, tú tienes que vender un producto y resulta que ese producto tienes cómo enseñarlo muy bien, pues ya está. ¿Qué más quieres? Tal cual, este juego sale con Super Mario World, que bueno, Super Mario World es un juego que va a vender consolas un poco por el nombre, luego pues bueno, ya la gente descubriría que es maravilloso, ¿no? Pero en principio, oye, una consola de Nintendo con un Mario, todo en orden, todo bien. Y este juego junto a Pilot Wings, que también salió más o menos cerca de este, pues básicamente son demos técnicas basadas en una buena idea de tecnológicamente hablando, ¿no? O sea, Pilotwings también se basa mucho en eso, sí, que en el último, en la última micra de recta, me quita el primer puesto, cabrón. Pero bueno, luego se la devuelvo. Pero es eso, ¿no? O sea, al final son, ya te digo, son realmente juegos basados en eso, en un buen aprovechamiento de eso. Y como tú dices, pues a lo mejor a nivel técnico vende mucho mejor la consola que un Super Mario World. Claro, por eso te digo, es que esto era, joder, tuvo un
comercial. Le dices, oye, tienes que vender en el modo 7 y le enseñas, yo que sé, los típicos juegos que solo tienen el modo 7 en la presentación, ¿no? Esto que estamos hablando. Y te dirá, vale, yo lo intento, pero hostias. Y sin embargo, le das esto y dices, ah, vale, no me tengo ni que esforzar, ¿sabes? No. Yo le pongo el juego y digo, juega, ni le como la oreja, ¿para qué? Eso es, con que pongas la demo, vale. Tú fíjate que el juego es que gráficamente es un juego bastante avanzado para su tiempo. Tiene muchos detallitos, os habéis fijado, aquí solamente estoy viendo esta nave, pero todas las naves tienen partes móviles. Sí, podrían no tenerlas. O sea, hubiera funcionado el juego exactamente igual, ni afecta en nada, pero lo tiene, ¿no? Y eso es algo, yo creo, destacable. Hay una anécdota con los desarrolladores de este juego que contaban que la primera vez que lo enseñaron, antes de ponerlo a la venta, la gente se les acercaba y les preguntaban si el juego estaba hecho con polígono. Que ellos le decían, no, son sprites, pues son manejos de sprites que hace la Super Nintendo, y las naves no lo tienen, por esa rotación también que hace el juego en los giros y cuando acabas la partida, que da como... no hace un 360, pero gira la nave, ¿no? Y eso era como muy espectacular. Es un juego bastante, yo creo, diría, avanzado su tiempo en la parte técnica, por lo menos. Era bastante alucinante. Sí, bueno, y recuerdo que tenías alguna pequeña anécdota sobre el tema de que no tienen ruedas, y por lo que hablabas, sí, de los timones, o no sé qué llamar, no sé si son timones o son... Sí, son timones, ¿no? Sí, timones, alerones. Alerones, no sé. También, pero el alerón creo que es fijo, no sé. Bueno, es igual. No soy experto en aeronáutica. Pero lo que me refiero es que tú, hasta ahora en los coches, mira, aquí cometes el error de rendirte. Pierdes ahí 200 o 400 puntos. Eso es. Pero bueno, que sigo con la historia. Hasta ahora, o no se movía nada el coche, o las ruedas. O sea, no. No había partes móviles en los coches. Uh-huh. Y sin embargo, aquí, pues lo que dices, no tienen por qué, pero va y le ponen que se muevan los timones y tal. Y de hecho, es muy curioso que este, por ejemplo, tiene dos, la nave rosa uno, la amarilla tiene dos, y más arriba los tiene como diferentes y más pequeñitos. Y la nave verde, además, que tiene tres, justo uno está en el timón y gira tanto la turbina como el timón. O sea, es. Y me parece que es una chorradilla, pero son detallitos que siempre son mejor que no tenerlos. Sí, así es. El tema de las ruedas que tú comentabas, porque este juego, según los desarrolladores, pues bueno, no iba a estar ni ambientado en el futuro, ni nada de eso, y por. Bueno, pues el primer diseño son pues coches con ruedas, y bueno, pues precisamente por lo que estamos comentando, a la hora de mover el coche, pues el hecho de haber tenido también que calcular el movimiento de las ruedas y que concordase con lo que tú estabas haciendo, pues era algo que, bueno, no diré que la Super Nintendo no pudiera hacer, pero desde luego en 1990, sí, igual quedaba primeros... mal y no les gustaba, no es que más que poder, ¿eh? Sí, puede ser. Ellos sí que es cierto que lo que comentan es que por restricciones, o porque no supieron hacerlo, o porque no les gustó cómo quedaba, pero que no iba a tenerlo y al final lo quitaron. Pero sí que es cierto que, y eso es una cosa muy curiosa, a mí me gusta mucho de la historia, la intrahistoria que hay de este juego, que a partir de ahí, digamos, es como lo que le da todo el aspecto del juego, ¿no? A posteriori, es decir, ahora tenemos coches que ya no tienen ruedas, por lo tanto vamos a tener coches que van a estar volando, no, levitando, ¿no? Van a estar a una... no sé cómo es, no sé si levitando es lo correcto. Sí, levitando, sí. Lo que pasa es que levitan en desplazamiento. Correcto. Pero bueno, ya van a estar suspendidos del aire. Por lo tanto, ya le vamos a dar un toque futurista. Ya ellos en el manual pues hablan de que esto es en el año 2500 o 2600 y que son carreras de pues intentando recuperar la antigua Fórmula 1, el circuito está suspendido a no sé cuánta altura en el aire, para también no tener que meter el circuito dentro de una ciudad, porque tampoco podía, sino que ponen ahí esos fondos y bueno, pues quedan allí y eso lo van moviendo, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy es que simplemente por el tema de tener que quitar las ruedas, ya montan una historia alrededor de todo, de que los circuitos están elevados, de que son el futuro, de que me invento una historia de que si
están recuperando las carreras, que si hay también alienígenas por aquí y por allá. O sea, todo viene unido a eso y me parece muy, muy curioso, la verdad. Sí, de hecho, justo estamos en un circuito, aunque ahora justo no se ve, en el que tiene, digamos, la parte más así, digamos, de ciudad, ¿no? Que bueno, más que una ciudad, pues, se llama, de hecho, Portaún, ¿no? Y pues sería, yo qué sé, como unos almacenes o uno, yo qué sé, y como que esto está por encima, ¿no? Es ahí... ¿Ves? Ahora, justo estás pasando, ¿ves? Y como que por debajo está, digamos, toda la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y han montado todo esto así por encima, super, así muy futurista, ¿no? Sí. La verdad que, joder, montaron una historia muy buena. Sí. Que sí, al final, lo que te digo, una historia muy buena basada en, bueno, un poco en nada, en una idea que tuvieron que eliminar, fíjate. Sí. Me parece fascinante. Sí, y bueno, dos cosas rápidas. Una, que en este circuito ya tenemos esas barras laterales que lo has comentado antes, pero ahora aquí se pueden ver, que esas te atraen, si las tocas te frenan y también te quitan energía. Son muy fastidiadas. Hay en muy pocos circuitos, en el último también hay y hay alguno más, pero por suerte no hay en muchos. Vas sí. a llegar ahora. Estas. Aquí. Te atraen, eso es. Por eso vas así como de lado. Eso es. Maravilloso. Es que contarlo no es fácil, o sea, cuando lo juegas lo notas enseguida. Sí, notas sí, enseguida el efecto y es muy, o sea, me refiero, lo transmite muy bien. O sea, el control, cómo modifica el control se ve, pero contarlo no es tan fácil. Eso decía Carlos, que vas con el coche como girado, ¿no? Vas como de lado, puleando con el coche. Sí, porque estás contrarrestando la fuerza que hace el imán sobre ti. Es que es maravilloso. O sea. Y la otra cosilla que quería comentar, has dicho alienígenas, y hay que decir que de los cuatro pilotos hay uno que es un extraterrestre, que se llama Pico, que es de la nave verde. Como no, nave verde extraterrestre, cuidado ahí, que también es verde el tío. Sí. No se complicaron mucho la cabeza, aunque como os digo, si vais al manual, cada uno tiene su pequeña historia, su pequeño trasfondo. Cosas, detalles que pone el manual que ni les va ni les viene, podrían no ponerlo perfectamente, pero oye, ahí estaban y me parece que merece la pena destacarlo. Y sobre esto, comentar lo del Capitán Falco, que es una cosa que a mí me dejó muy loco cuando lo leí, que los mismos desarrolladores decían que cuando lo crearon lo pensaron como, evidentemente no para sustituir a Mario como mascota, pero sí como una mascota nueva de Nintendo. Lo crearon con, si veis el diseño original, tiene los cuatro colores de los botones de la Super Nintendo, la pegatina del cartucho viene, en el cartucho japonés me refiero, viene la historia o un pequeño extracto de la historia del personaje, en el manual que contiene un cómic también te cuentan un poco la historia de Capitán Falco. Querían un poco darle un protagonismo que, bueno, luego en juegos como Super Smash Bros. Y demás ha tenido, pero querían darle una relevancia mucho más grande de la que yo había imaginado que nunca pudiera tener el Capitán Falco en este juego, que es el piloto precisamente de esta nave que estoy diciendo, la Blue Falcon. Sí, yo creo que quisieron un poco llegar a un público un poco más juvenil, porque Mario nunca... Bueno, hay gente que le puede que llegar a caer mal, pero vamos, tampoco... Te puede no gustar, pero no es el típico que caiga mal, pero creo que es el típico que le gusta a los niños, muy, muy infantil. Y claro, yo creo que querían llegar a un público un poquito más adulto, no adulto, adulto, a ver si me estoy hablando, yo qué sé, de 14, 18 años, ¿no? Pues Capitán Falco, ¿no? Falcon. Suena un poco más, no sé, de aquella época sobre todo, estamos hablando. Sí, entiendo lo que quieres decir. Que más te podías identificar, mucho más que con Mario, que era más para más infantil. Sí. Pero se quedó en la nada, el pobre hombre. Sí, para lo que desde luego ellos dicen que pretendía Nintendo ser. Sí, pues, claro, una cosa lo que pretendas, ya les pasó también a Capcom con el Capitán Comando. Quisieron hacer una mascota, que por eso se llama Capitán Comando, que es Cap y Tan Com Ando, ¿no? Capcom. Pero sí. También pues se quedó en agua de borrajas. ¿Qué le vamos a hacer? No siempre sale lo que quieres. Pero bueno, pues hay sí. que decir que lo que has comentado, que joder, que les dan personalidad a los personajes, les dan trasfondo. Lo que yo más o menos recuerdo de memoria, que el amarillo este, que era el doctor. ¿Cómo era el doctor?
el doctor Stewart. Stewart, eso. Pues como que la nave la había hecho, no sé si es su padre, su tío, un familiar o algo así, había estado preparando la nave, pero murió, entonces él como que hereda la nave. Tiene dos cositas, el extraterrestre, pues que está un poco, quiere ser el único que gane a todos los humanos, ¿no? En estas carreras. No sé. Sí. Sí, sí, cada uno le dan como un lugar de donde es originario, ¿no? Que corresponde con los circuitos que corremos, pues lo que tú dices, el tema del padre del Dr. Stewart, que creó la nave, pero luego murió, entonces él era médico y luego pues decide, pues, un poco, no por vengar a su padre, pero por honrar su memoria, pues seguir corriendo porque él diseñó la nave, ¿no? Pues fijaos, esto es una chorrada, o sea, ni influye, ni va, ni viene, ni esto es un juego que tenga historia, ni nada de esto, pero bueno. ¿Tienes instrucciones por ahí a mano? Sí, tengo las instrucciones por ahí a mano. Pues si no recuerdo mal esto ahora de memoria, hasta diría que contaban, por lo menos en el de la nave amarilla, el doctor Stewart este, que precisamente la mentalidad que tenía el padre al crear la nave era darle una potencia, y de ahí viene lo de que tenga tanta aceleración. Mira, mira, ahí te has vengado de la derrota de antes. Eso es. Pues como que monta una nave a conciencia con esa aceleración, ¿no? Porque, por lo que sea, ¿no? Porque él decidió que eso era lo que creía que era, sí, iba a ir mejor y ya está. Dices tú, sí, hostia. Lo que pone es que su desarrollador, estoy traduciendo el inglés directamente, pero su desarrollador Kevin Stewart le dio prioridad a la aceleración. ¿Ves? Y ahí está. Eso es lo que pone. Son detalles que dices, que se lo han inventado, o sea, totalmente, y no es necesario, pero ostras, le dan una riqueza extra. Esto además, yo lo comento muchas veces, que hay gente que cuando te habla de un juego te dice, pero mira, imagínate, tiene esto. Yo, pero si el juego es una mierda, ¿de qué me sirve que tenga toda esa parafernalia? Esa parafernalia viene bien cuando el juego es bueno. Claro. Siempre suma y ya es un súper extra, que dices, joder, qué maravilla, ¿no? Que se han molestado, le han dado cariño al juego. Eso es, como lo que hablábamos antes de los alerones o de los timones, o sea, eso es, o sea, el cariño, porque no le hace ninguna falta. Esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces y efectivamente es así. No, porque el otro día que hablábamos de juegos de fútbol, ¿no? Porque hay diferentes tipos de árbitro y porque intenta emular la realidad. Y bueno, pues intenta emular la realidad, pero si el juego es una chista, pues claro, puede intentar emular la realidad y animar, poner a un personaje del público completamente diferente y haces un partido maravilloso, pero si el juego es una mierda, ¿para qué quiero que emulen la realidad? Primero juego bien y luego hablamos. Eso es, y luego la selecta. Pero sí, la verdad que en este juego, yo a menos da la sensación de que le pusieron mucho cariño. Queda y que ojo, patente. Que al final estos son empresas que van a ganar pasta, obviamente. Todo el mundo que tiene una empresa va a ganar dinero, pero cada uno trata de una manera diferente a sus clientes. Y yo creo que la manera correcta es intentarlos tratar con cariño, así luego te van a querer volver a comprar. Sí. Pues aquí, fíjate, no quiero tampoco abrir este melón porque quiero comentar algunas cosas del tema de la Liga Master, pero yo sí que considero que en aquella época este juego, si te vas, ya te digo, a ver entrevistas y a la gente que lo ha hecho, el equipo de desarrollo de este juego no es muy grande. El equipo de desarrollo de este juego al final son escasas 10 personas, entre todos los desarrolladores, incluido el director del juego, todo, ¿no? Y se asemeja un poco, yo creo, a los desarrollos que ahora conocemos como indie. Y al final, sí, bueno, pues le intentan meter un poquito más, un poquito, los juegos buenos indie me refiero, luego hay mucho caradura, pero los juegos indie buenos le intentan meter un poquito más de extra a nivel de cariño. Sí, exacto, detallito. Eso es, que tú ahora en una compañía como Nintendo, pues igual lo ves menos, pero que en aquella época, pues para esta gente era un poco su juego, y era su momento, y era el primer juego que a lo mejor hacían, uno de los desarrolladores acababa de entrar en Nintendo, y ese es el primer juego que hacía, ¿no? Y para él, pues era el momento de decir, bueno, pues mira, me voy a reivindicar aquí, ¿no? Y eso ahora es mucho más difícil de... Sí, bueno, pero más que ahora, incluso en aquella época había muchas otras compañías que sabían que esto era un negocio que daba mucho dinero y iban a por el dinero, le importaba una mierda el resto. O sea, si salía bueno, sí, o malo el juego, es indiferente. Yo voy a meter publicidad, a vender, y es lo que me interesa. A mí el cliente me la suda. Sí. Pero como en todos los ámbitos, ¿eh? En todos. Tú vas a un bar y a lo mejor el camarero te trata mal, y pues no vuelvo en mi puta vida aquí. Claro.
tal cual. Y bueno, bueno, antes de que me corte, volviendo al circuito, en la fase anterior, esto para mí creo que es adrede, es un circuito muy fácil, aunque había un momento que te la han liado un poquito, pero es un circuito relativamente fácil. Y yo creo que eso está hecho con ciencia, porque este juego, ahora si quieres también, no hemos hablado de la dificultad y las estrategias. A eso iba. Vale, pues ya antepongo un poco que eso, que yo creo que esa fase la pusieron un poquito para, digamos, llevas aquí un estrés de la leche, te pongo una fase un poco más fácil, que ojo, te la puedes liar, de hecho ahora está a punto de liártela, pero comparado con las otras es mucho más llevadera. Y yo creo que esas cosas se tienen, la gente que hace bien los videojuegos, tanto antes como ahora, lo tienen muy en cuenta, y lo he escuchado en más de una ocasión, que cuando un programador está, un diseñador está haciendo cierta fase o cierta parte, dice, mira, pues aquí le voy a poner todas estas trampas, estos saltos, tales, unos pinchos aquí, luego aquí en este tramo le voy a dejar que pueda correr y gorronear unas monedas, por ejemplo, y luego otra vez, para que tengas esa sensación de, ah, oh, qué bien, ahora tranquilo, disfruto, ya viene ahora otro reto, ¿sabes? Y esas las compañías que no hacen eso, pues es lo que digo, porque no les importa un cojón. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es un elemento de diseño que precisamente lo que está buscando en eso. Yo estoy, o sea, no lo sé porque no lo he leído en ningún sitio, pero estoy seguro que está hecho a propósito, porque es un cambio de dificultad completamente radical. O sea, vienes del tercer circuito en esta última Liga King, que es un infierno total, y de repente llegas a uno que sí, simplemente tirando recto y haciendo el salto con jugar bien y no fallar, exactamente, muy ancho, sin ninguna curva así muy que te lo pueda poner muy difícil, vamos, yo creo que es bastante como tú estás diciendo, y luego te vienen aquí y luego llegas aquí, efectivamente, y aquí es lo que yo ya quería hablar contigo a nivel de la dificultad, ¿no? Sobre todo en esta liga, en esta dificultad Master y en esta Liga King, la dificultad, desde mi punto de vista, yo sí que ahí le pondría un punto negativo al juego, porque igual que todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues es decir, es bastante positivo y bastante guay. Cómo se utiliza la dificultad aquí me parece que no está bien. Sí, para mí también. Para mí es un punto también, pues, a poner algo negativo. ya, bueno, un poquito antes también he puesto el tema de cómo recuperas energía, pero bueno, eso podría ser una decisión, ¿eh? A mí me parece mala, pero bueno. Pero esto sí que lo que dices tú, la dificultad del juego, ya llega un momento que lo que hacen es fastidiarte con los coches, no hacer otra cosa. O sea, desde tal punto que desde la primera, o sea, en cuanto das la primera vuelta ya tienes doblados, y dices tú, ostras, ¿cómo están ahí? Si habrán salido, ¿no? De la salida. Pues no, ahí están ya. Se te cruzan, te molestan, porque si estuvieran solo ahí, no, los tíos están en las curvas clave, en el punto clave. Se te cruzan, son los doblados, ya no hablamos los que van a más o menos tu misma velocidad, puede que si se te cruzan te pegan, te hacen de todo. Y sobre todo el sándwich que siempre te he comentado, el emparedado, vamos ahí con nuestro amigo Sagui, que cuando vas, bueno, vamos a poner por delante primero que en este juego, si vas primero, por muchos turbos que cojas y muchas velocidades que cojas y todo lo que te dé la gana, nunca te vas a despegar del segundo. Pero eso está hecho así, adrede. Puede gustarte más o menos, pero eso es así. Pero bueno, bien, dentro de eso, cuando tú vas tercero, por ejemplo, resulta que el que va delante de ti, cuando le estás acercándote, te empieza a frenar. Y dices tú, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que de repente, sin cambiar, vamos, los dos a máxima velocidad, de repente me acerco tanto? Pues que resulta que el de que va detrás te acelera y te hacen ahí como un pequeño sándwich que es muy difícil de escapar muchas veces. Y es que hay que tener muy mala leche para hacer que el que va delante de ti frene para fastidiarte, ¿eh? Sí, porque además está claramente consciente para los accidentes. No has comentado nada de los coches, por ejemplo, los que están a punto de explotar. Habéis visto durante todas las partidas que hemos visto, esos coches que no son de los cuatro principales, pero que son como de color rosa, que están como parpadeando. Esos te los ponen también en los sitios
perfectamente adecuados y pensados para que te los comas Sí. y te vayas contra, ¿no? Te quitan energía, te pegas una leche y encima a lo mejor esa leche te hace que rebotes. Es que lo tiene todo. Sí, el juego en ese punto se le va la olla, o sea, no lo supieron desde mi punto de vista hacer bien y el juego llega a situaciones, pues eso, absurdas, como habéis visto, o sea, te ponen coches delante, coches que de repente van rápido y frenan y de repente es como si te los hubieran tirado en la cara, en fin, o sea, situaciones realmente absurdas en las que tú jugando te das cuenta que el juego está haciendo todo lo que puede para joderte. Sí. Eso claramente es un mal diseño a la hora de Sí, yo implementar la creo. dificultad en un videojuego. Yo pienso, tampoco lo sé, que diseñaron las tres dificultades y luego en esta última dificultad extra que te dan, no supieron ya cómo hacerlo más difícil y pensaron en esto. A lo Sí, mejor, bajo mi punto de vista de forma equivocada, igual ellos o no supieron o creyeron que era una buena idea, ¿sabes? También son tiempos muy primigenios. Entonces claro. dijeron, ah, pues esta, sí, oh, mira, pues por ponerte un ejemplo, alguno igual dijo, ah, como en el Outrun también, que te fastidian mucho los coches que adelantas. Claro. Puede ser que les pareciera buena idea. Pues no lo sé. Sí, porque los coches de Outrun también te los ponen en los Sí, sitios que. lo sé, Vamos, por eso lo he dicho. en los sitios clave, vamos, sí, es un ejemplo perfecto. Y otra cosa que no quería dejar de comentar antes de que acabe, ya que estamos terminando esta vuelta para encarar ya las dos últimas, lo que te comenté cuando me lo conseguí acabar, la noche que me lo conseguí acabar, lo primero que hice fue escribir a Carlos y le dije, lo mejor que me has podido decir en tu vida es dale toquecitos al coche. Mira este adelantamiento ahí magnífico, ahí por ese Sí, hueco. por el interior. No lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea, dale toquecitos al coche y domina la técnica de darle golpecitos al coche. Eso puedes explicarlo igual que me lo explicaste a mí y que para mí ha sido la diferencia entre poder Sí. pasármelo y no poder pasármelo. De hecho está dentro de la física que hemos hablado del juego y está dentro de la lógica para mí y de que vaya perfecto como estrategia. Que es cuando tú te pegan un golpe, te lo pegas tú, te giras demasiado o giras mal, tal. Soltar acelerador y volver a pulsar. A veces solo hace falta una vez y a veces no. A veces le tienes que dar taca, 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 así varias veces. Porque lo que hace es recolocarte y tiene su sentido. Tú estás girando, te estás yendo en curva y claro, estamos hablando de que estos son unos aerodeslizadores que van a 500 kilómetros por hora y que tienen una potencia de motor que flipas. Entonces la lógica dice que si tú te estás yendo un poco de lado, pero la nave, lo que es el morro, está apuntando hacia otro, tú cuando aceleras, ¡pum!, sales hacia donde está el morro. Y lo que hace es recolocarte. Y ese es un truquete, bueno, truquete, una forma de jugar que te ayuda muchísimo, pero muchísimo. Que te dan un golpe y si tú sigues pulsando el acelerador, lo que vas a hacer es dar vueltas y chocarte. Sin embargo, sueltas pam, 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 pam y te vas recolocando y giras bien. Y ahí está esa victoria. Ahí estamos. Segundo, y no me creía que me sobrara una vida, ¿eh? O sea, alucinado estaba. Sí, el tema de lo de los toques a mí me hizo la diferencia. Ya no solamente en las curvas, que también, sino sobre todo en los choques con otros coches. Los Sí, choques con sí. otros coches o con las barreras, el hecho de levantar el dedo y volver a pulsar el botón para recolocarte y salir encarado, eso para mí es la diferencia y lo que a mí me ayudó definitivamente a terminarlo. Sin eso. Y claro, con la nave rosa se hace peor, porque tiene menos aceleración. Eso es a donde yo quería comentar también. Sí, que con la nave azul funciona muy bien porque acelera moderadamente bien. Es la segunda en aceleración, si Sí, no sí. me equivoco. Es la segunda de mejor acelerada. Entonces, bueno, pues funciona muy bien. Pero con otras naves, el hecho de levantar el botón ya no va tan bien. Porque el hecho de perder velocidad le cuesta mucho más recuperarla y eso, bueno, pues al final te puede hacer que te metas en problemas, ¿no? Pero bueno, quería comentarlo, que no quería dejarlo Sí, pasar. que quedaba un par de cosillas en las estrategias que comentamos si quieres rápido, Sí, claro. que son el tema de los turbos que hemos dicho antes, que te da uno por vuelta, y es muy importante gestionarlos muy bien. Primero, si vas primero, nunca mejor dicho, primero, si vas primero, no tirar turbo nunca, porque como he dicho, nunca vas a sacarle ventaja al que va segundo, con lo cual no gastes turbo a no ser que
sea necesario porque te has dado un golpe o porque en ese circuito dices, yo siempre en este circuito prefiero pasar por esta zona para evitar curvas y gasto el turbo. Vale, para eso sí, pero si no, guárdalos. Y la estrategia en este último circuito que no hemos hablado, que me parece fantástico el tema de que te separan la zona de curarte, digamos, o de recuperarte energía, de no recuperarte. Tienes una curva interior. Si quieres comentar tú eso, que... Sí, bueno, aunque acabo el gameplay, lo estaréis viendo, lo voy a poner para que recordéis lo que estamos hablando. Es un circuito en este sentido, yo diría el único, ¿no, Carlos? De todo el juego Sí, es el que te único, sí. plantea, sí, que te plantea esta decisión, que es, bueno, pues tú llegas al final de un circuito en el cual, bueno, pues lo normal es que te choques, que te pegues contra las paredes, que y vas a llegar justo en la última curva a un momento en el cual se dividen los caminos y puedes decidir entrar a esa zona en la que aparece la nave y te recupera vida, y luego al final hay un turbo para un poco recuperar este tiempo que has perdido porque te abres mucho en la curva, o seguir adelante, ¿no? Tienes que tomar esa decisión en este circuito, y le añade un toque bueno, pues Extra. de estrategia, sí, un toque extra de estrategia. Que yo, la verdad, alguna vez te lo he comentado, viendo cómo es este circuito, pues la verdad es que podían haber intentado hacerlo en algún otro más, ¿no? Porque creo que en este funciona bastante bien la idea. Sí, la idea es cojonuda y seguramente si lo hubieran puesto en otros más hubiera estado guay, pero también, como siempre, pues también le da esa exclusividad, ¿no? De que sea solo el último de lo último. En los dos casos está guay, ¿no? Dice, vale, si lo tienen más, pues está muy chulo. Pero ostras, que sea el único circuito, ¿no? Pues le da esa exclusividad, le da como más alma, ¿no? Al circuito. Y además siendo un circuito en el que es muy necesario tener energía, porque por muy bueno que seas, es que es imposible, yo creo, pasártelo sin que te toquen nada. Ah, es Entonces, imposible eso, hombre. claro, es súper, súper importante decidir qué hacer ahí cada vuelta. Y uf, muchas veces, según vas pasando, elijas el lado que elijas, dices, ¿lo habré hecho bien? ¿Es mejor que haya recuperado y aunque haya perdido una posición, ahora la conseguiré recuperar? O al revés, vas por el interior y dices, ¡buah, qué bien! ¿Voy primero o voy segundo? ¿Explotaré? Sí, bueno, al final las típicas decisiones que cualquier carrera de, bueno, pues de Fórmula 1, por ejemplo, tienes que hacer, ¿no? Sí, Aguanto un sí. par de vueltas más o tres, tengo las ruedas un poco en las lonas, pero bueno, venga, voy a apretar los dientes y aguanto. Y al final, pues no, tenía que haber entrado porque me reviento una rueda, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, es exactamente igual. Sí, que no hemos comentado, por cierto, también, que ahora que lo has dicho. Si la energía baja mucho, el coche nuestro empieza a parpadear y perdemos velocidad. O sea, es decir, Sí. no podemos, y menos en circuitos como este, darnos el lujo de que la energía nos baje demasiado. Sí, eso es. Bueno, mientras te baja más de la mitad de la vida no hay problema. Todavía vas bien. Pero hay un momento en el que empieza a parpadear. No sé exactamente si sea un quinto de vida. No, no sé exactamente cuánto es. Por ahí, por ahí. Empieza a parpadear y, aparte del riesgo de explosión, pues lo que dice aquí Miguel, que puede... O sea, empiezas a cada vez correr menos. Según va bajando, cada vez menos velocidad máxima tienes. Por lo cual es un problema, porque encima te golpean por detrás. Nada, O nada. sea, Estás estás condenado en condenado, ese sí. nivel de dificultad Estás al condenado, final. sí. Bueno, Y pues. no, bueno, quería comentar ya solo de últimas que pues, estamos hablando que es muy arcade el juego y como tal, con llegar entre los tres primeros en el circuito, en cada circuito te pasas el juego. O sea, tú puedes Sí, quedarte sí. tercero en todas las carreras y ganas, o sea, ganas. Te lo pasas. No, no, no hace una media general, ni te hace mejor por ser todas primero, no le da igual al juego. Lo que quieres es que en la última vuelta entres entre los tres primeros, le da igual. Sí, ya, bueno, ya lo habéis visto. Yo he terminado el juego quedando segundo. Sí, bueno, pero era la Y eso. última carrera. Sí, era última. Yo ya te dije, yo normalmente mi cerebro lo que hace es mi propia liga particular y me gusta, ¿no?, el hecho de decir, me he quedado primero, luego segundo, primero, tercero y ahora primero, según lo que han hecho los demás, me quedo primero en general, venga, también. Sí, sí, O sí. Yo aquí también no. lo.
Yo aquí también lo hice, que viste que en el primer circuito me roban el primer puesto en el último metro del circuito y luego dije, ah, pues fui contando mentalmente y digo, bueno, pues al final te he ganado, al final he quedado primero Sí. y no. Son tontadillas, pero yo qué sé. Siempre. Siempre mola. Siempre está muy bien. Bueno, Carlos, pues yo creo que lo hemos visto todo, que no ha sido poco. Creo que hemos hablado en detalle de todo lo que hace a este F-Zero grande, muy grande. Yo tengo dos preguntas más para terminar, a ver qué te parecen o qué opinas tú. Sí y no. Ah, vale. Bien, bien, bien. Aquí el vídeo de... No. teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, ¿dónde te parece que innova más F-Zero? ¿Dónde te parece que F-Zero en 1990 cuando sale dice, oye, aquí estoy yo y se me va a recordar por esto siempre? Pues hombre, sinceramente, una de las grandes cosas es lo que no tenían previsto, que es esto tan futurista. El hecho, o sea, la ambientación, ¿no? En general, al final coches tan futuristas. Ten en cuenta que además, poniéndonos en el contexto, en 1990, el año 2000 parecía que íbamos a estar viviendo en Plutón, ¿sabes? Sí, o sea, tenemos una. Y parecía que no iba a llegar nunca. O sea, parecía que el año 2000 estaba allí a años luz, nunca mejor dicho, en este caso. Y claro, ver algo tan futurista a ti te hacía, ¡buah, chaval! ¿Qué es esto, no? Ya esa sensación. Y luego, como jugando, tenías tan buenas sensaciones también. El tema de los pesos, o sea, ese tipo de tener dos tipos de curva, también le daba un plus que no tenía, yo creo, ningún juego hasta entonces. El hecho de que fuera consola. Porque también en consola había bastantes juegos, entre comillas, bastantes de velocidad, pero no tienen esta sensación. De hecho, no hemos comentado, pero en todos los circuitos hay circulitos a los lados, donde no te puedes salir. Supongo que están hechos adrede, porque podrían haber hecho que fuera una línea continua. Pero solo eso ya te hace que al ojo parezca que vayas, pues, a 500, de verdad. Más rápido, da más sensación de velocidad. Sí, da mucha más sensación, no sé. A mí es que, no sé, me parece que técnicamente fue un pepinazo en su momento. A pesar de ser de primera jornada, me parece que fue. Que es que todo, todo. Es que no veo nada que digas, aparte, quitándole el fallo este que hablamos de la dificultad. Todo lo demás creo que son cosas que no se habían visto y que estando muy bien hechas, claro, pues es que te desmarca de todo. Sí, estoy de acuerdo. Yo, desde mi punto de vista, lo que marca o el hito que pone encima de la mesa el F-Zero, hemos visto muchas cosas, casi todas están muy bien, pero lo que lo hemos comentado varias veces, a mí lo que más me impresiona, lo que más me impresiona siempre, aparte del primer leñazo visual, es lo que te transmite jugando, o sea, con el mando en la mano. Los giros que hemos comentado, el peso de los coches, cómo cada coche se comporta de una manera diferente, las físicas en el circuito de Deathwind, en el viento, que según sales te pega un leñazo de viento y el coche se te va, y cómo lo notas, eso a mí me voló la cabeza. Me parece que es una de las cosas más remarcables del juego, entre otras de las muchas que hemos dicho, Y sabes, ¿no? por terminar la respuesta, ¿qué es lo que hace una cosa como estas? ¿De por qué? Simplemente por una cosa. Primero, no recuerdo ningún juego que se parezca, ni a posteriori. Y mira que lo intentaron, ¿eh? Y se ha intentado de forma actual. Y sin embargo, todos los que se pueden parecer o tengan un aire o quieran hacer algo similar, ¿cómo se les dice cuando le hablas a un amigo para que sepas qué tipo de juego de conducción es? Dices, pues como el F-Zero. Claro, eso marca todo. O sea, es otro ejemplo es el Cabal. Tú cuando juegas a un juego de ese rollo, ¿cómo le explicas a una persona que si es una galería de disparo, es un no sé qué, en primer, semi, primera, tercera persona, no sé cuánto, te vuelves loco? Dices, no, es como el Cabal. Ah, vale. Hostia, es que eso marca todo, o sea, no es. Yo qué Tipo sé. Cabal, ¿no? O tipo F-Zero, ¿no?
Claro, tú dices tipo F0, el tío ya sabe qué es. Cualquier hombre, mi madre no, pero una persona que está en el mundillo de los videojuegos, sin embargo, le dices un juego de coches, luego le aparece un juego que se parezca a F0 y te va a decir, joder, macho, esto no es un juego de coches, ¿no? Entre comillas, lo de que no es un juego de coches. Pues eso es un poco para mí, sobre todo la diferencia. La diferencia. Y bueno, la última, no sé, porque hablar en estos términos, ¿no? De mejores o peores, ¿te parece que en 1990 es el mejor juego de coches, carreras que se De ha hecho velocidad, ¿no? De velocidad. de velocidad? ¿Te parece el mejor juego que se hizo en ese momento, hasta ese momento? Uf, muy complicado, sí, pero no sé, diría que sí, quizá. Igual es que no sé que si me estoy dejando algún juego por ahí que me pueda sorprender, pero y luego, hombre, para mi gusto, 100%, eso ahí no tengo duda. Pero luego ya objetivamente hablando, uf, pues podría ser, pero vamos, ahí ya la cosa es mucho Sí, más complicada. sí, estoy de acuerdo. Es una pregunta complicada, sobre todo objetivamente hablando, porque, bueno, ¿qué Y quiere sobre decir? todo ¿Cómo porque hay que lo tirar de mides, no? memoria también. Ahora igual, oh, pero no te acuerdas de tal juego. Ostras, pues no, la verdad es que no. Sí, No sí, había sí. tenido en cuenta, no me acordaba. Pues Y sí. es En súper fin. conocido, ¿sabes? Claro. Es muy difícil de responder. A mí, desde luego, Pero vamos. sí que me lo parece. Y si no es el mejor objetivamente, lo que sí que está claro es que está muy arriba. O sea, eso no hay duda. Que es uno de los mejores juegos de carreras de la historia hasta ese momento, está bastante claro. Y casi de ahora también. Pues bueno, poca broma con eso, pero es posible que sí. O sea, ha envejecido brutalmente bien Sí, ese sí, juego. sí. O sea, es un juego, vamos, completamente vigente. Podéis acercaros a él y todo lo que hemos comentado de lo que transmite y cómo se juega, cómo se controla y ¿cuál es la experiencia? Vamos, F-Zero en ese sentido ha llegado a nuestros días totalmente en forma, vamos. Sí. Eso es así. Pues nada, Carlos, hasta aquí lo dejamos. Como siempre, muchísimas gracias por acercarte, que la verdad es que te apuntas a un bombardeo y siempre da gusto contigo, macho. Siempre es una pasada tenerte por aquí, pues. Por lo que sabes y por la conversación. Así que nada, te lo agradezco un montón y nada, vamos a ver si somos capaces de aquí a que termine el año de acabarnos la dificultad máster con alguna nave más, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, sí. Pues sí, ha sido un placer y una pena, porque hablar de esto yo podría pegar horas, pero bueno, esto es un vídeo y hay que respetar. En algún momento tenemos que cortar. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias, Carlos, lo dicho, y nos vemos en otra, ¿vale? Perfecto. Venga, hasta otra. Adiós.